So I think, you know, I think how can I apply this instead of. Así que comencé a pensar cómo puedo aplicar este inicio ágil en mi negocio. And I think, you know, actually I do. Mostly I do self-performed contract. That means I hire the people and then I do construct. I do construction. Y generalmente cuando adquiero los constructores, las personas que van a trabajar para mí, son personas que son constructores y que trabajamos juntos en la construcción. And then I think that kind of industry, how can I apply the este Instagram? Tipo de industria, ¿cómo puedo aplicar el inicio ahí? So I think I try change the my company systems. Comencé a pensar y comencé a tratar de cambiar el sistema de mi negocio. And the system is, I think system is product or service. El sistema de mi negocio, de cómo funciona mi compañía, es que ya yo tengo un producto, servicio, y ya eso está definido. So after that, I try change my company systems. Veo que ya tengo eso definido. Comencé a cambiar el sistema de cómo desarrollar el negocio. Con el inicio ágil. Tal vez ustedes no entiendan. Espero que entiendan. Yeah. That's my experience. Esa es mi experiencia. So far. Hasta ahora esa ha sido mi experiencia. So I keep trying, you know, apply the Lean Startup in my business. Aún continúo aplicando, todavía estoy aplicando el inicio ágil en mi negocio. And only I don't have limits or my construction industry. Y realmente no tengo límites en lo que es la industria de la construcción. Because I can do other business too. Porque también puedo hacer otros negocios. So, I don't know, we have, you know, I have, actually I had a lot of, when I started my business, I had a lot of struggle. Y de hecho, cuando yo inicié mi negocio, yo tenía muchas dificultades, muchas luchas. Because I had a struggle with the money. Porque no tenía. Actually, my mom. Porque tenía que destruir el dinero, de hecho, no el dinero, tenía que destruir a Mamón en mí. So at the time, you know, I started business in 2 years, and then I don't have any property, and I lost a lot of, not a lot, but lost the money, I didn't make the profit. Y yo comencé hace 2 años, no inicié apropiadamente, y perdí dinero. But in the USA, especially government contract, they have, you know, the government set the minimum wage. Pero en los trabajos que yo le hacía al gobierno, principalmente, ellos tienen un gasto mínimo. So government minimum wage very high. Y el gasto mínimo del gobierno es muy alto. So these days, you know, economy. Yes, fell down. Y en estos días que la economía está decayendo, too much competition. Hay mucha competencia. So mostly we get the job with a billing. Generalmente nosotros conseguimos el trabajo, pero a crédito. So we submit a licitación. Con una licitación. So we submit our, you know, price, and then government open that the price. Así que nosotros le ponemos un precio
y solicitamos revisión para ese precio, enviamos ese precio para que ellos lo tengan, lo evalúen. And then they open the cost in the poverty. Y ellos abren y publican ese costo al público. And everybody know, you know, which company, how much they submit. Y así que de esa manera todos y todo el mundo sabe cuál fue el valor, el costo que cada compañía envió. And then by the law, you know, government have to give the project the lowest deal. Y deben de ponerlo en el precio más bajo. Es para eso se hace, para elegir el precio más bajo. That's why, and then a lot of company competition each other, and then of course, you know, price is going down. Y ahora que hay tanta competencia, los precios están desvaluándose. Oh, right now almost 70% down. Ahora mismo casi el 70% de desvaluación. But I think you can, you know, I think our margin is 30%. ¿Creo que nuestro margen es como el 30%? 70% is bidding cost, we don't have any money. El 70%, el 70% de las veces no tenemos dinero. So only you can save money, you have to finish fast. Así que para nosotros poder ahorrar el dinero y tenerlo, tenemos que terminar rápido. That's why most companies are cheating the labor cost. Por eso la mayoría de las compañías hacen trampa con lo que es este costo, este costo que se debe. The, especially government labor minimum wage is too much high. That's maybe $50 per hour. El costo mínimo que ellos dan es por, puede ser que sea como $50 por hora. So $400 per day. Así que $400 por día. So we use maybe 10 guys. I have to spend $4,000 per day. Para ser distribuido en por lo menos unas 10 personas, tengo que gastar hasta $4,000 por día. But we negotiate with the labor and then, okay, just this economy is so bad and then you can pay, can I pay maybe $10 discount. Pero nosotros negociamos con los obreros y les decimos, bueno, quizás te podemos pagar $10 por hora. So even he asked my labor $10 discount. Así que yo le pregunté a mis trabajadores, $10 está bien por hora. They really $10 de descuento, $10 menos de lo que es el costo. Even they cut $10, they willing to work. Aunque le quitemos $10 menos, como quieren, tienen que trabajar. Because, you know, USA doesn't have a lot of talent. Porque generalmente no hay mucho trabajo, no hay mucho producto, mucho so trabajo they, que hacer. They have to work, and then even they discount $10, they have to work. Así que aunque le descuenten $10 de su horario, de su sueldo por hora, ellos como quiera tienen que trabajar. So we save $10 per person per hour. Así que cuando ahorramos $10 por hora por cada persona, de esa manera ahorramos mucho dinero. And then we can make a, you know, profit from their cheating. Y de esa manera ellos pueden hacer muchos beneficios por esos engaños que hacen. No nosotros, eso es lo que se da en la industria. But at the time, my company same situation, like I don't make a profit, and I scared, and I don't know, I scared, you know, I have to close my business. Pero al mismo tiempo, en esa misma situación estoy yo. Y yo hasta tenía de que tenía que cerrar mi negocio. And then I'm curious, you know, I pray, before I start business, I pray for God, and I have to start business. Y antes de yo iniciar mi negocio, yo primero inicié orando, si yo podía iniciar ese negocio.
And God gave me the confirmation. You have to start it. Y Dios me dio la confirmación. Tú tienes que iniciar ese negocio. Through Bible and tú vas a iniciar tu negocio y vas a fortalecerse a través de la Biblia, a través de la oración. That's why I start business, but y así fue que inicié mi negocio. Pero luego de 2 años, I faced that kind of difficulty situation. Pero luego de 2 años que inicié, comencé a encarar este tipo de dificultades que se daban en la industria. But I'm Christian. Pero yo soy un cristiano. But I think, I compromise, I'm Christian, I think the God doesn't want faith, He doesn't want to, I close my business, because He gave me compromise to start business. Yo me decía a mí mismo, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, mi Dios no quiere que yo falle, que yo cierre mi negocio. And I thought, oh, God won, keep doing business. Y simplemente continué haciendo negocios. Even I cheat. Without cheating. No, even I cheat. Aún en medio de esas situaciones, aún así seguía haciendo mi negocio. Sí, estaba engañando. Hasta yo engañé. Hasta yo hice trampa. So you think I cheat or not? Así que ustedes me creen que sí, que yo hice trampa o no? Sí. Sí, yes. Yeah. Because, I did it and then just one time I did it. Yo lo hice, yo sí cometí eso, hice trampa una vez. I don't want to say my business. Yo no quería perder mi negocio. That's why I negotiate my me dejé de llevarme los pensamientos de que mira la situación de mi compañía, cómo están sucediendo las cosas. So you guys, $10 discount, I'm gonna get more projects. Así que si le hago un descuento de $10 a ellos, puedo obtener más beneficios. Y en ese tiempo yo tenía muchas luchas con ese tipo de situaciones. Y en ese tiempo le pedí a Daniel Kang, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? He told me that's no good. Pero él me enseñó que eso no, que eso no es bueno. Why you doing that kind of business? Y me preguntó, ¿por qué estás haciendo ese tipo de negocio? ¿Tú le preguntaste a Dios qué tipo de negocio tienes que tener? I was shocked. Y yo estaba sorprendido. Porque ya yo había comenzado mi negocio. Y yo crecí y mi experiencia previa era en la construcción. That's why I started my por eso empecé en la construcción. But he told me why you doing that kind of business. Pero él me preguntó, ¿por qué tú iniciaste ese tipo de negocio? Did you ask God? ¿Le preguntaste a Dios? Because I was sorry and I was shocked. Pero yo estaba sorprendido. Oh, yeah, I didn't ask God. De verdad me di cuenta. Oye, no le pregunté a Dios, no consulté con Dios. No le consulté a Él, ¿qué tipo de negocio quieres que yo haga? No le pedí a Dios los recursos. El recurso es Dios. Pero yo creía que mis recursos eran simplemente mi experiencia que yo tenía. That's why I started my business. Y por eso inicié mi negocio basándome en mi experiencia. But still doing, a construction business. Aún estoy en el negocio de la construcción.
So I overcome that kind of situation. So I don't do cheating. Pero superé ese tipo de situaciones. Yo no hago más ese tipo de engaños. For right now, I don't have any fear. Porque ahora no temo de nada. No temo de fracasar en mi negocio. That's why I keep doing that business. Y por eso continúo haciendo ese negocio. Así que en algún momento que Dios no quiera que yo haga ese tipo de negocio, si en algún momento Dios no quiere que yo continúe con ese tipo de negocio, simplemente cierro de una vez. Y simplemente encuentro nuevos productos. That's my situation right now. Esa es mi situación ahora mismo. Yeah, and I hope you guys apply this. Así que yo espero realmente que ustedes puedan aplicar el inicio ágil en sus negocios. So next time I meet you guys will grow more coin. Espero que la próxima vez que los vea, que nos encontremos, ustedes todos ya hayan crecido en el nombre de Jesucristo. Y utilicen muchas sus armas, sáquenlas cada vez que necesiten. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algunas preguntas? I know what you're talking about. I can relate to it because I've been working with that for 30 years now. And it's very difficult. And it's very difficult to avoid corruption in the States. So how do you have that kind of... ¿Cómo tú manejas ese tipo de situaciones? I already sold my business. Ya yo vendí mi negocio. Tuve que venderlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? Gracias. Gracias.